皆さんこんにちは。今日はマグロのたたきの作り方をご紹介します。たたきでアドン。マグロ、ごま、長ネギ、芽ネギ、レタス、粒マスタード、砂糖、おろし生姜、ごま油、酒、みりん、醤油。 Podemos calentar el sake y el mirin. Añadimos la salsa de soja y el azúcar. Y removemos hasta que se disuelve. Cuando empieza a hervir, apagamos el fuego.Y añadimos mostaza, jengibre rallado, aceite de sésamo. Removemos hasta tener una salsa uniforme. Cortamos la parte blanca del puerro y quitamos el corazón. Lo cortamos en juliana muy fina.Y lo dejamos reposar en agua fría. Troceamos los brotes de cebolla. Reposamos el atún en el sésamo. Ponemos una sartén a calentar con un poco de aceite. Y marcamos el atún. Cortamos el lomo de atún en finas lonchas. Y ya podemos emplatar. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros a mi canal. Para ver todas las recetas japonesas en español.